El gobierno de Alemania ha triplicado la ayuda humanitaria para damnificados de la costa caribe norte de Nicaragua, afectados por el huracán Iota, confirmó a Noticias 12 el embajador de esa nación en nuestro país. El gobierno de Alemania uh, ha disponibilizado um, un apoyo para el Programa Mundial de Alimentación de las Naciones Unidas para atender las necesidades de... Las poblaciones más afectadas en la región. Se trata primero de un, una, primera, una primera parte uh, en un millón de euros, que ayer fue aumentado para otros dos, uh, con otros dos millones. Entonces ahora son tres millones. El primer millón fue para los países Nicaragua, Honduras, Cuba y Guatemala. Y 400 mil del millón solamente para Nicaragua. Ahora del segundo uh, millón también es para atender a las víctimas uh, más afectadas también a través uh, del PMA de las Naciones Unidas. El diplomático explica que este aporte de su gobierno es parte de los lazos de hermandad entre su país y el nuestro además se mostró impactado por las necesidades que atraviesan actualmente las poblaciones golpeadas por los desastres naturales la ayuda humanitaria siempre se dirige a los más necesitados en este caso son los, uh, los pueblos uh, en la región y los nicaragüenses en Uh, en la región del Caribe. Y por supuesto, como nosotros tenemos una amistad de muchos años o décadas, es uh, claro que nunca olvidaríamos a nuestros hermanos, ni hermanos nicaragüenses. Lamentablemente, todavía no he podido viajar a la región, pero nosotros hemos recibido en, uh, en la cancillería en Alemania um, la, la. ¿Cómo se dice? La las informaciones de las Naciones Unidas para la respuesta a la emergencia y que uh, especifica ya las necesidades. Yo, sin embargo, espero que en el próximo futuro pueda viajar también eh, a la región para ver cómo exactamente son las necesidades y cómo están siendo atendidas por las Naciones Unidas que están recibiendo nuestros fondos. Estamos a la disposición también en el futuro. Yo, uh, dependiendo de las necesidades, siempre estamos para apoyar uh, al pueblo, cooperar con el pueblo de Nicaragua. Yo tengo que decir que a mí personalmente ha mucho afectado cuando he visto las imágenes de de las destrucciones, de las pérdidas de vida, de las pérdidas de viviendas y todo eso. Esto me ha tocado también personalmente. Marcos Medina, Noticias 12.